Hola amigos, sean todos nuevamente bienvenidos a este video tutorial en el que nos vamos a registrar en la plataforma de compra y venta de criptomoneda más grande del mundo, Binance. Ok, vamos allá. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer, vamos a ingresar en el link que está aquí abajo en la descripción o en el primer comentario fijado que está aquí abajo para que inmediatamente accedan a la plataforma de Binance. Y por entrar en ese link, ustedes pueden reclamar un crédito de tarifa comercial de $100, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que van a hacer? Es crear tu cuenta, lógicamente. Luego vamos a hacer un depósito de $50 en 14 días posteriores al registro. Y luego vas a recibir un cupón de reembolso de tarifa comercial en el cual te va a regalar Binance por ingresar a través de este link. Y le vamos a dar a empezar. Luego que le damos a empezar, nos va a pedir primero nuestro registro. Lo que primero debemos hacer es tener un correo electrónico a la mano o un número telefónico. En mi caso, yo coloqué un correo electrónico. En este caso con mi cuenta de Google que creé para poder hacer este registro. También pueden continuar con una cuenta de Apple. En este caso yo voy a continuar con una cuenta de Google en el cual tengo registrado un correo electrónico de Gmail. Ok, vamos a seguir entrando en este caso por nuestra cuenta de Google. Al presionar Enter, le vamos a dar a nuestra cuenta de Google. En este caso yo tengo una cuenta creada justamente para hacer registrar esta cuenta a nombre de este correo. Y luego que le damos siguiente, tenemos que aceptar las privacidades y condiciones de Binance. Le damos a próximo y luego continuamos. Luego que ya tenemos la cuenta creada, ¿ok? Luego que ya tenemos esta cuenta creada, ya le damos próximo para poder ingresar nuestros datos personales y en todo lo que se refiere a nuestra identificación. Lo primero que nos sale aquí primeramente es cómo hacemos los depósitos, pero en este caso yo recomendaría que primero registremos todos nuestros datos personales para poder hacer el depósito. Nos vamos aquí a mi cuenta, luego que nos vamos a Coin, vamos aquí arriba, vamos a la cuenta de nuestra cuenta a Coin. Y luego nos vamos a Identification o Identificación. Presionamos Get Verification. Coin. Identification. Get Verification para continuar el proceso de verificación de nuestra en la página Binance. Lo primero que nos dice dónde estamos ubicados actualmente, en qué país estamos. Yo estoy en Brasil y automáticamente me dice que estoy en Brasil por la dirección IP que tengo ahorita registrado. Ustedes pueden buscar en qué ciudad está o en qué país está y luego le dan siguiente o próximo. Luego nos sale esta página de privacidad de declaración, nos pone qué nacionalidad somos, si somos venezolanos, si somos mexicanos, si somos peruanos, y luego colocamos la identificación, el número de identificación de nuestro país. Luego nos dice que si tenemos licencia de conducir, yo voy a colocar que sí, que yes, luego le damos que sí. Tenemos identificación de licencia de conducir, le damos siguiente. ¿Okay? Aquí nos va a pedir para chequear nuestro rostro, nuestra cara a través de un teléfono celular. Tenemos que buscar un teléfono, tenemos que tener un teléfono a la mano para poder ingresar en la página Binance. Le damos continuar.
Luego escaneamos nuestro código QR. Donde dice escáner. Aquí donde dice escáner. Escaneamos. Ok. Este es el escáner. Así pueden ver allí. Escáner. Y luego vamos directamente al escáner que está allí. Bueno, ya dice que está conectado nuestro teléfono y ahora el teléfono nos va a mandar a la página de Binance para poder checar nuestro rostro, nuestra cara, y nos va a pedir que colocamos nuestro teléfono de esta forma, que luego que acerquemos a nuestro rostro, que lo alejemos. Luego nos pide que subamos la cabeza hacia arriba, luego hacia abajo, a la izquierda, a la derecha para tomar nuestra identificación en 3D, ¿ok? Luego, amigos, nos aparece entonces que escribamos nuestra dirección de donde estamos viviendo. Y vamos a comenzar a escribir nuestra dirección. En este caso, vamos a escribir aquí. Ok, aquí vamos, nos pide el código postal, nos pide la ciudad y la región. En este caso es Goiás, Goiania. Y tenemos que escribir, vamos aquí. No nos dice siguiente porque necesitamos colocar nuestra dirección completa. En este caso vamos a colocar casa. Casa número 1. Y ahora sí podemos validar o enviar para estos datos, enviárselo a Binance. Le damos siguiente. Y luego nos pide nuestro documento de verificación. En este caso podemos, somos venezolanos, ¿verdad? Tenemos que tener nuestra licencia de conducir, nuestra cédula de identidad, está en la parte de abajo, o nuestro pasaporte, ¿okay? Entonces en este caso se me hace más fácil, la licencia de conducir y le damos próximo. Aquí están mis documentos de verificación. Tenemos que darle hacia abajo. Le damos siguiente o continuar. Y luego nos dice que si tenemos, podemos tirar una foto a través de nuestro teléfono o subirlo si ya tenemos esas fotos allí, subirlas directamente. Yo la voy a tirar una foto directamente de mi teléfono. Voy a utilizar mi teléfono para subirlo directamente, tirarle foto a mi documento. Entonces le voy a dar aquí siguiente, continuar. Luego nos va a decir el mismo proceso, que debemos estar en nuestro teléfono, escanear el código QR que nos va a mandar la página para poder entrar directamente desde nuestro teléfono a tirarle la foto a nuestro documento, ¿ok? Le damos a continuar. Le damos a refresh. Ok, amigos, aquí tenemos nuestro código de nuevo. Vamos a escanear nuestro código que está en la pantalla. Ok, nos dice que ya está conectado nuestro teléfono. Ahora tenemos que ingresar a través del teléfono y enviar las fotos que tenemos, que vamos a tirarle a nuestro documento. Vamos a tirar nuestra foto aquí. Dice que tienen que tirar una foto por la parte de adelante. Primero, tiramos la foto. Y luego le tiramos la foto por la parte de atrás. Y bueno, amigos, ya tenemos listo
ya enviamos los datos. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar que la página se actualice y los que están detrás de las páginas puedan verificar con los trabajadores de Binance y esperar que ellos verifiquen tu identificación para poderte verificar tu cuenta, ¿ok? Ya después que tú estés verificado, no, yo creo que son no máximo de 48 horas, 2 días, ponte que un día o medio día, en mi caso no sé cuánto vamos a esperar, pero ya después de allí puedes hacer tu depósito, ¿verdad? Para que te puedas ganar estos $100 de comisión de trading, pues. Comisión de compra y venta de criptomonedas, porque cada vez que tú compras una criptomoneda, ellos te cobran una pequeña comisión y esa comisión es lo que tú, ellos te van a regalar de $100 para poder puedas comprar y para que cuando vendas también te cobran una comisión. Y bueno, entonces después que tengas ya esos datos ya registrados, puedes ingresar los $50, ¿verdad? Para que puedas ganarte estos $100 de tasa de gas, para que puedas ahorrarte pues cuando compras y vendas criptomonedas, en este caso de la página Binance. Entonces, sin más que decir, les invito a que se suscriban, que me regalen un like, que activen la campana de notificaciones para que reciban este tipo de contenido muy educativo. Nos vemos pronto. Bye bye. Dios te bendiga.